rápidamente cómo la rúbrica, una vez la he diseñado ya como una estrategia de aprendizaje, cómo se crea el Moodle. Lo primero que tenemos que habilitar para Moodle es que la actividad que vayamos a crear se pueda calificar por medio de rúbricas. Es entonces donde lo primero que tenemos que hacer es vincular la actividad, llámese tarea, llámese taller, llámese foro, llámese cualquiera de las actividades, las puedo vincular para evaluar por rúbrica. Como ustedes pudieron observar, en mi caso, yo necesito contar con unas evidencias individuales para poder hacer el seguimiento respectivo en cada uno de los casos de nuestros estudiantes. Es por ello que en mi caso solicito, o creo, más bien, el recurso de una tarea con el objeto que el estudiante pueda hacer una entrega secuencial de las listas de chequeo y al finalizar poder hacer las evaluaciones respectivas en cada uno de los ítems de los que yo quiero lograr. Es entonces donde aquí aparece cómo se vincula pues la creación de una actividad. Se vincula la actividad y allá donde dice tipos de retroalimentación, lo primero que tenemos que habilitar es que exista la posibilidad de una anotación de PDF, comentarios de retroalimentación y archivos de retroalimentación. Deben estar habilitados los tres para poder que el estudiante tenga la posibilidad no solamente de calificar las rúbricas, sino de hacer comentarios al lugar que quiera ampliar frente al proceso de cualificación de sus demás compañeros. Por eso se deben tener estos tres escenarios habilitados. Comentarios de retroalimentación, anotación de PDF y archivos de retroalimentación. Se vincula esa actividad a uno de los cortes respectivos, si es para primer corte, segundo corte, tercer corte, ya como lo tenga destinado cada uno de los profes dentro de sus actividades tutoriales. Una vez he parametrizado esa primera parte, me devuelvo y me voy a donde dice calificar o calificación avanzada, allá en el menú de administración. Ya he creado la actividad, que es lo primero que tengo que hacer, cuál es la actividad que voy a anidar a este proceso de calificación. Y me voy para la calificación avanzada, en la cual me da tres opciones: guía de evaluación, rúbrica o calificación simple directa. En este caso, vamos a habilitar la que hace referencia a rúbrica. En el menú de administración hay un ítem que se llama calificación avanzada y les va a abrir la pantalla de calificación o los diferentes tipos de calificación avanzada. Puede ser guía de evaluación, rúbrica o calificación simple directa. En este caso, es la de rúbrica. Una vez he organizado esa, me aparece la siguiente matriz o la siguiente plantilla que me permite identificar la respectiva rúbrica. Entonces, cuando ya hemos habilitado la rúbrica, él automáticamente me determina definir la rúbrica. Previamente, como les había indicado, yo tengo unas columnas y unas filas que me permiten identificar cada uno de los puntos que yo quiero incluir dentro de mi rúbrica. Las columnas, vamos a identificarlas como si fueran los criterios, y secuencialmente es lo que vamos a llamar como niveles de desempeño. Es entonces donde la descripción que está en el centro me va a permitir identificar cuál va a ser el mecanismo de la información previa para que el estudiante tenga la metodología de cómo va a realizar esa rúbrica. Es decir, este instrumento, ¿cómo lo voy a utilizar? Puesto que al estudiante le va a aparecer en totalidad las columnas y las filas, y él va a decir, bueno, ¿y aquí yo cómo lo escojo? Pues sencillamente en la descripción le entrego la posibilidad de una secuencialización o algunos tips
para tener en cuenta en el momento de la realización de las mismas. Entonces, en los cajoncitos de abajo me van a aparecer las filas y las columnas. En este caso, cada nivel es una fila y los cajoncitos que tengo allí corresponden a la columna. Yo puedo añadir cuanto criterio quiera y cuanto nivel desee, dependiendo de los parámetros de evaluación. Es entonces que se requiere previamente contar ya con el diseño de la rúbrica, y aquí lo único que haríamos es parametrizar dentro de la plantilla de Moodle. Como les comentaba, añadimos niveles para que los niveles de desempeño, en el caso mío, evalúo 5 niveles de desempeño, deben haber 5 columnas. Y criterios corresponden a cada una de las filas, es decir, a cada uno de los criterios que yo quiero evaluar correspondientemente. Es entonces donde yo logro identificar exactamente, como pueden observar, yo tengo a la mano mi matriz y lo que voy haciendo es trasladar mi matriz de Excel, la voy indexando en mi plantilla Moodle y voy creando tantos criterios necesite como niveles necesite. En este caso, también me permite identificar allí donde dice puntos, me identifica cuántos puntos o cómo va a ser el proceso de calificación. Como ustedes pudieron observar, son 5 desempeños. Entonces, cada uno tiene un valor. El más bajito es 3, 3, 5, 4, 4, 5 y 5. Entonces, allí también coloco mi evaluación o los puntajes o la calificación cuantitativa respectivamente por cada uno de los criterios y por cada uno de los niveles. Así voy indexando esta matriz. Cuando ya la tengo diseñada, en mi caso de mi matriz de 5x5, ¿por qué 5x5? Porque como pueden observar, son 5 criterios y 5 desempeños. Luego me determinará una matriz de 5x5 con el objeto de poderla indexar. Cuando ya he logrado organizar esa misma matriz que tengo en Excel, aquí en la plantilla, le digo guardar rúbrica y dejarla preparada. Una vez el Moodle ha corrido y ha guardado el escenario, ya me aparece este escenario, mapa mental para poder calificar, y ya me permitirá observar cómo los estudiantes que pertenecen al aula virtual les va a aparecer el proceso de evaluación por rúbricas de sus compañeros frente a cada uno de los espacios respectivamente ya establecidos o preestablecidos. Yo le doy clic allí donde dice ver calificar todas las entregas y me va a aparecer el listado de los estudiantes con las rúbricas respectivas en cada uno de los ítems. Y cada uno de los participantes respectivamente me permitirá identificar el promedio de cuánto sacó en esa rúbrica respectivamente. Es allí donde a mí me permite identificar el proceso formativo y la evidencia respectiva de cada uno de los elementos propios de una evaluación por rúbrica. Así le aparecerá a los estudiantes, como pueden observar, aquí me aparece la rúbrica respectivamente y le va a aparecer cada uno de los estudiantes en forma de listado a medida que vamos avanzando en la presentación de cada una de las sustentaciones. El estudiante debe estar en el aula virtual indexando la información dependiendo de lo que a criterio de la rúbrica se ha presentado y ella automáticamente le va asignando cada una de las evaluaciones al estudiante que yo he enlistado, que aparece en la parte inferior derecha de las pantallas, que ahí se van apareciendo enlistado todos los estudiantes que pertenecen a esta aula virtual y que merecen ser evaluados de acuerdo a la rúbrica respectiva.